Brenda. Somos la familia Unimedia. Y este es nuestro Storytime. Saludos amigos y amigas. Aquí estamos. Hace tiempo no nos ven. Saludos, saludos. Por aquí, por YouTube. Sara está allá porque está dibujando. Sara Diola. Hola. Y Rey está aquí. Hola a todos y todas. Hoy decidimos hacer un story time porque hemos estado todo el día aquí en la casa, ya que en estos momentos estará pasando la tormenta tropical Fiona. Vamos a contar un poquito de lo que nos sucedió la semana pasada. A Lucas le empezó una fiebre. No era él 100%. Sí, ¿sabes? Cuando los niños dejan de ser quienes son, o sea, tú estás acostumbrado a verlos con un ánimo, con una forma de ser. Uh-huh. Y de momento estaba como más amotetadito, más tumbado, más como que tristón, chango. En el transcurso del día fue como empeorándose. Entonces, pues supimos que no estaba bien. Al otro día, al ver que no cambiaba con la Tylenol y todo, como quiera, seguía así. Y esta vez ahora empezó a dejar de comer. Pues ahí decidimos pues llamar a pediatra, pero la pediatra ese día no tenía cupo. Estaba llena. Así que yo lo noté tan malito que yo le dije a Rey, mira, yo lo voy a llevar a emergencia porque no quiero que se vaya a empeorar. Fuimos. Este es Lucas. Oh, espérate. Ay, déjame. Vamos a mostrarle. Un portrait. Sí, Sara lo veía. Miren, y miren su rostro. Tristeza, pura tristeza. Era así. Lo llevé a emergencia, pero da la casualidad que ese día emergencia estaba bien lleno. Súper lleno. Y tuvimos que esperar bastante, pero una vez la pediatra en turno lo ve, le manda hacer un montón de pruebas. Estamos hablando de que le hicieron la prueba del COVID por primera vez. Sara, ¿cómo se dice? Adiós, Sara, no Lucas. Lucas y se hizo la prueba del COVID de influenza. Mira, le pusieron una manga. Esta es la manga. Sara. Sara dibujó la manga, una manga que iba por la nariz. Wow. ¡Ella! Parece un lápiz. Un lápiz en mí. Un tubo. No era tan grueso. Pero era algo bien, bien finito que iba por la nariz. Y él, ay Dios mío. A succionarle todo porque estaba congestionado, tenía todas las fosas nasales llenas de congestión. Y era bien triste porque él estaba tan incómodo. Y fue bien difícil verlo como mamá la primera vez en 11 meses, donde uno lo veía bien malito y donde estaban haciéndole todas estas cosas, le sacaron sangre, le sacaron placa. Ay, a mí me partía el corazón. Resulta que una vez todos los laboratorios y todo salen, tuvimos que también esperar un montón. Le empezó a dar fiebre otra vez, se le había ido, le pusieron supositorio en la espera. Él estaba dormido casi todo el tiempo y Rey se mantuvo escribiéndome para ver cómo estaba todo. Yo quería como que sustituirla a ella, pero entonces era llevar a Sara allí. Exponer a Sara a la sala de emergencia, que de momento diera la había que ir a buscar, y había que buscarla a la escuela, y entonces él no estaba comiendo nada, así que yo lo estaba lactando todo el tiempo para que él pudiera estar hidratado. Así que en esa parte también Rey no iba a poder ayudar porque había que cada rato... En mi corazón yo hubiese querido. Pero cada rato yo estaba pegándomelo todo. ¿Cuál es esta ilustración, Sara? Déjanos saber. Lucas dormido. Lucas. Un amigo me trajo algo para almorzar, así que fue bueno porque él trabajaba en el hospital y me ayudó y me trajo algo de comer, así que pude comer y lo que Lucas estaba descansando. Y cuando al fin nos llaman con los resultados, aquí estoy con Lucas. Lucas, tío, hola. Hola. Estamos esperando para los resultados. En nombre de Jesús, todo está bien. Gracias a Dios estaba hidratado, él no tenía influenza, ni COVID, ni nada, sino que era algo viral, era un virus que pues le iba a pasar eventualmente, así que la doctora me dio un montón de recetas y cositas para que él se empezara a sentir mejor y nos iban a dar de alta, así que era súper porque yo había llegado a las 10:30 de la mañana.
So, ya eran las 6:30 y yo decía, contra, ya estoy loca por irme. Lo encontraron también estreñidito. Ah, sí, tenía también un poquito, tenía, estaba durito. Estaba durito y las placas reflejaron que sus intestinos estaban tapaditos. Estaban a punto de darnos de alta, pero el problema es que seguía con fiebre y no nos podían dar de alta hasta que le bajara la fiebre. Así que nos llevaron a un saloncito para esperar, le dieron supositorio otra vez y pasó una hora y todavía él seguía en 101 y pasó 2 horas y todavía la fiebre le seguía. Ya yo no sabía qué más hacer. Enseñale el virus. Oh, esta es la imagen del virus, señoras y señores. Oh, miren aquí. Lucas estreñido. Está llorando por eso. Ya veo. Gracias, Sara. Así que después de 2 horas me dieron como unas bolsitas de hielo y yo le ponía en la cabeza, en todos lados para que él pudiese bajarle esa fiebre. Y al fin, ya luego de 10 horas en el hospital, ¡nos dieron de alta! ¡Luca! Y aquí, esta es una foto de Lucas ya mucho mejor. Miren qué contento, miren esa alegría. Miren lo feliz. Ahora sí está contento. Gracias por esas imágenes, Sara, vente aquí. Estás de verdad que haciendo una excelente labor. Así que al fin ya luego pude regresar. Sara estaba loca por verlo. Ella quería, siempre decía, mami, yo quiero cuidarlo. Así que como hermana mayor, ella estuvo bien pendiente. Y ya pasaron los días y él seguía medio amotetadito, pero mejorando cada vez más. Miren, discúlpenme la que... Le cambié el pañal, se quedó abierto. Y ahora Lucas está mejor. Lucas. Es increíble cómo un niño puede... Ahí está. Lucas. Cómo de un día para otro ya uno notaba la diferencia en su estado de ánimo, en cómo tú lo ponías en el piso y se ponía a gatear. ¿Sabes? Cuando él estaba enfermito, tú lo cogías. Y eso era, se te tiraba en el hombro. Ay, era bien débil. Sí, bendito. Y lo tratábamos de hacer reír, ¿verdad, Sara? No se reía con nada. Así se pasaba, así. Ahora es que tiene sueño, que no se asuste. Sí, y no se reía con nada. Le hacíamos risa, no se reía. Estaba triste, amotetada. Y ya luego empezó a reírse y a hacer el Lucas de antes. Y a nosotros nos llenó de alegría. A él le salió como un salpullido después, como al cuarto día. Pero la pediatra, que luego pudimos atendernos con ella, y lo vio, nos dijo que era normal y el virus, sí, ¿verdad? Ya lo encontró después, él pudo vaciarse y lo encontró bien, ya no estaba durito, eso fue mejorando. Y era bien gracioso porque en el hospital él podía estar bien enfermo y destruido, pero yo le decía Luca y él alzaba la manita ahí como que estoy aquí, mamá, estoy vivo. Ay, bien lindo. Lucas. Ánimo. Estamos agradecidos de que ya Lucas está mucho mejor y que él volvió a ser el Lucas que ala pelo, que se ríe, que apunta todo, el curioso. Ya está. El que gatea. El que gatea y se trepa en todos lados, así que estamos contentos por eso. Lucas, ¿cuántos años tú vas a cumplir? ¡Uno! Mira, y cuéntanos, habla un poquito de tu experiencia. Sí. Claro, pues, claro. ¡Una viejita! Así que nada, queríamos pasar y contarles estas cositas. Ustedes son parte de nuestra familia y queríamos pues dejarlos al tanto. Gracias a Dios, está bien, está aquí y estamos contentos por eso. Así que gracias por siempre seguirnos, por estar pendientes. Sabemos que no estamos subiendo contenido siempre, pero gracias porque cuando subimos ustedes siempre están ahí pendientes. Y lo apoyan. Y ya ustedes saben que tenemos a este jovencito aquí. Que demanda. Sí, pero nada, ya nos vamos porque mira esto. Esto significa que ya es hora de dormir. Que voy a caer a chocar en esa casa. Así que nada, se nos fue la luz. Pero gracias a Dios, como teníamos las placas solares de Wappy Energy. Wappy Energy son los duros y honestamente pasar a una tormenta con placas
es otra cosa. Y que 100% recomendados, aquí le dejamos el link para que vaya y busquen más información, hacen cotización gratis. Así que gracias, los queremos mucho. Recuérdese, dele like, dele share. Y si todavía no lo ha hecho, suscríbete. Adiós.